In the 21st century, you cannot afford not to share your knowledge. And on Anchor, everyone gets a platform. Build yours today with the free podcast creator accessible from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast on Spotify, Apple Podcast, and more. Earn money with no minimum listenership. Anchor's all you need to make a podcast in one place. So download the free anchor app or go to anchor.fm to get started. That's anchor.fm to get started. Build your platform today. Bienaventurados, bienaventurados del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast de la Real Novia Madrina. Yo soy Grace. Su entrenadora de vida, su mentora, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos los que están escuchando ahora desde Francia, desde Australia. Bienvenidos, bienvenidos. Me había tardado en traerles el cantar de cantares. Seguimos la serie de la Sulamita. Hoy cubriremos el capítulo 3. Vamos a hablar sobre las relaciones, amados. Este. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con Cantar de los Cantares, capítulo 3. Si pueden abrir sus Biblias y acompañarme. Vamos a hablar, pero primero les, les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer alguna preguntita eh, a tanto a mis, a mis reyes como a mis reinas que escuchan, que se sintonizan. ¿Alguna vez alguien.? Un muchacho, una muchacha, un hombre, una mujer, los ha vuelto tan locos que van y lo buscan por donde quiera, la buscan por donde quiera, o sea, donde quiera que se congregue, donde quiera que se encuentre, donde ustedes piensen que se encuentra, le mandan los mensajes de textos y ella o él los dejen visto. ¿Mm? Les ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué hacen después? Siguen buscando, siguieron buscando. Mm. Esto que vamos a hablar hoy este, aplica no solamente a las relaciones, sino también a la religión. Veamos cómo. So, Vamos a entrar al versículo 1 de Cantar de Cantares, capítulo 3, y vamos a leer. Por las noches, dice la Sulamita, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Mm al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé. En el versículo 1 me recuerda a lo que hacía David, el rey David cuando él este lloraba, dice que mojaba su lecho con sus lágrimas. Yo les quiero hacer alguna pregunta aquí. ¿Por quién lloran ustedes? ¿Por quién lloramos nosotros, amados? Cuando estamos solos, solas en nuestro lecho, cuando estamos acostados en la noche en nuestra cama, ¿por quién se nos derraman nuestras lágrimas, amados? Ahora, de regreso al, a lo que hablamos anteriormente, ¿cuántas veces no buscamos a esa persona por medio de llamadas, mensajes de texto? Y les enviábamos mensajes y mensajes, pero nunca respondía, nos dejó en visto. Y algunas de nosotros hasta tomamos el carro y fuimos a buscarlo a, la ca a su casa, donde fuera, donde no donde, donde fuera que nosotros pensábamos que estuviera. Lo buscamos, pero no lo hallamos. Buscábamos el amor en estas personas. Muchas personas eran tóxicas y no los hallamos. No hallamos ese amor. Vamos al versículo 2, amados. Y dije: Me levantaré ahora. Y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dice ella que se levantará y rodeará, o sea, con gran desesperación y anhelo para encontrar al que ama su alma por las calles, por las plazas, me levantaré, rodearé y buscaré. Eso es tener más que interés, eso es tener fuerza de voluntad, eso es ir en busca de esa persona amada con gran anhelo y desesperación, buscarlo en la noche, porque así, así abre, por las noches busqué en mi lecho, en el versículo 1, buscarlo en la noche. A ver, mis reinas. Esta va a aplicar para ustedes. ¿Alguna vez las acusaron de busconas? O sea, esos mismos chicos, esos hombres que buscaban, ¿alguna vez las acusaron ellos mismos de busconas? Ay, eres una buscona. Es una buscona. O quizás fue la mamá o el papá o el hermano mayor que les dijo, eres una buscona. Miren, sepan que cuando buscamos a el amado, a el amado, a el deseado. Así, levantándonos, rodeando, buscándolo con anhelo, con desesperación. Rodeando la ciudad, las calles, la plaza. Ahí andamos, ahí andamos. Peor que la llorona cuando andaba buscando a sus hijos en el río. Así andamos, pero quiero que sepan algo. Sepan que cuando buscamos a el amado, él jamás... Mis reinas, estaba para ustedes. Él jamás nos acusará de ser busconas. Al contrario, amadas, Él se deleita en que lo busquen. Y a diferencia de aquellos que las lastimaron alguna vez, Él sí se deja hallar más fácil que ellos. Pero vamos a ver algo, noten algo aquí. Dice ella, la Sulamita: Lo busqué. Y no lo hallé. Ahora una pregunta: esto va para reyes y reinas que, me, que se me escuchan. ¿Cuántas veces buscamos al amado? ¿Cuántas veces por las noches? ¿Cuántas veces por el día? ¿Cuántas veces durante el día? ¿Cuántas veces por la mañana buscamos al amado? Es decir, a Jesucristo, el Rey. Ahora, si no es hallado, ¿nos damos por vencidas? ¿Nos dimos por vencidas con aquellos chicos, muchachas? Si no nos respondían un mensaje, les mandábamos 4, 5, 6, 7, como dicen, como dicen en inglés, les este, en inglés se dice blow up the phone. Creo que en español <laughs> es, es, es este explotarles el teléfono con llamadas y más llamadas y más llamadas, y algunos hasta llamadas anónimas, nada más para que no sospechara que éramos nosotras. O sea, lo digo porque fue cierto. Muchas de ustedes así, así le hicieron. Pero estaban, estaban Estaban, dese de, estaban deseosas de, de amor, vamos a hablar más de esto. Pero ¿acaso nos dimos por vencidas con esos chicos, con esos hombres que nos llamaron busconas, que se burlaron a, a nuestras espaldas? Miren que cuando tenemos que andar buscándolos muchachas, es porque a ellos simplemente no les interesamos y eso está bien, porque cuando eres ungido escogido del Señor, muchos te van a rechazar. Pregúntenle a jefte. amados, pregúntenselo a José, amados, Pregúntenselo a el rey David, amados. no se sientan mal. así tuvo que ser. Además, son juegos de la mente que muchos de estos muchachos juegan. Así que, a sonreír, se dice. Veamos lo que dice el salmista en el Salmo 10.1. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ahora. Nos damos, amados, nos damos por vencidos cuando Él, o sea, Él, el Rey de Reyes, el gran amado, nos damos por vencidos cuando Él no nos contesta. Y cuando estamos en tribulación, si lo buscamos, lo seguimos buscando aunque Él no se deje hallar la primera vez. ¿Cuánto empeño y esfuerzo empleamos en nuestra búsqueda por el gran amado? Buscamos más a los muchachos que al gran amado. Buscamos más a las muchachas, para mis reyes. Buscamos más a las mujeres que al gran amado. ¿Le ponemos más empeño en buscar al muchacho que nos dejó en visto o a la muchacha que nos dejó en, en visto? Es una pregunta para cada individuo. Versículo 3. Vayamos. Versículo 3 dice: Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi alma? Mm, me hallaron. O sea, la hallaron. Me hallaron los guardas. Les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Estábamos preguntando por él. Lo han visto, lo han visto allá cuando vivíamos en el pueblo. Que andaban los muchachos, que andábamos buscando a los muchachos. Ya lo han visto. Lo han visto por aquí, lo han visto por acá. Ahora yo quiero darles eh, una comparación. Cuando estamos en la religión, cuando entramos a la religión, vamos en busca de Dios. Vamos en busca de ese ser altísimo, superior, soberano. Buscamos a Cristo, pero muchos de ustedes han sufrido gran desilusión en la religión. Muchos de ustedes han sufrido gran pérdida, gran humillación de todo. Han sufrido a causa de los mismos guardas, es decir, los ancianos, los pastores, los que debían haber estado a la vanguardia. Acuérdense de los ancianos en el libro de Ezequiel, lo que le mostró el Señor al profeta Ezequiel, que hacían los mismos ancianos. Cuando entramos en relaciones, especialmente esas que son resultan ser muy abusivas, buscando amor realmente lo que andamos buscando es a el amado, a el único que puede llenar ese vacío. En nuestro corazón, amados. Aunque no nos demos cuenta, es a Él. Es a Él quien buscamos. Por Él gime nuestra alma. Y así fue que nos enredamos con aquel hombre narcisista o aquella mujer narcisista. Porque andábamos buscando amor y andábamos buscando a quien darle amor también. Especialmente si éramos condependientes, lo que suele suceder en, en relaciones. Estos intercambios narcisistas. Y verdad que cómo sufrimos, sufrimos mucho, sufrimos mucho la pérdida de la persona que pensábamos que era esa persona, porque se quitó la máscara. Sufrimos gran, graves desilusiones, desengaños. Pero los aseguro con el Señor Jesucristo nunca, nunca se sufrirá un desengaño, una desilusión. Un corazón quebrantado, amados. Jamás. Él viene a componer nuestro corazón, no a romperlo. Mm, Amén y aleluya. Vayamos al versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Me, me parece muy interesante que nada más apenas dice ella apenas de haber pasado de los guardas un poco dice lo así y no lo dejé ahora una pregunta para cada uno de nosotros amados qué hacemos cuando lo hallamos qué hacemos cuando él se deja encontrar se deja hallar por nosotros han tenido esa experiencia con el amado cuando están en oración, cuando están leyendo su palabra, en el silencio de la noche o quizás en la mañana muy temprano, como él solía levantarse temprano antes de que saliera el sol. Muchos de ustedes hacen esto. Tienen estas experiencias con él. Cuando él se deja encontrar, cuando se siente esa presencia tan hermosa que solamente puede ser del Rey Jesucristo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando lo hallan? ¿Qué hacen cuando él entra a su recámara, a su closet donde están haciendo oración? ¿Lo hacemos? Y no lo dejamos. Somos como aquella mujer con el flujo de sang sangre que dijo: Tan solo si quieras si toco su manto. Lo buscamos así. En medio de las multitudes lo buscamos con con desesperación, con anhelo, vehemencia. Lo buscamos así. Y cuando él por fin se deja hallar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Simplemente lo damos por sentado? Es también otra pregunta para cada individuo. Vayamos al versículo 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Mm. Aquí el Espíritu Santo me habló. Y dice el Espíritu Santo, ¿cuántas de nosotras, mejor las reinas especialmente, Cuántas de nosotras no fuimos en busca del amor. Lo buscamos en los lugares y las personas equivocadas, amadas. Pues buscábamos quién nos quisiera, quién nos uh, apreciara, quién nos amara, quién nos diera atención, especialmente si carecimos de eso en, nuestras, en nuestros hogares. O mejor dicho, también porque muchas de ustedes son tan generosas, tan dadivosas, están tan llenas de amor, porque tienen el amor del Señor. Buscaban a quien darle su amor. Y sabe qué sucedió cuando fuimos en busca en los lugares y las personas equivocadas, despertamos al amor antes de que éste quisiera. Ay, ¿cómo dolió, verdad? ¿Cómo dolió? Les recuerdo nuevamente, dice el Espíritu Santo, el Señor no es un amo ni un amante cruel. Cuando lo buscamos, Él no se oculta deliberadamente por crueldad, sino para probar lo que hay en nuestro corazón por Él. Alguna vez a este, me recuerda a esto a cuando mirábamos las películas y las... Este, a las de telenovelas de antes, las que eran buenas, las de antes, este, eh, como eh, solía ser que si el muchacho rico, el muchacho rico a veces ponía a prueba a las muchachas y para ver cuánto lo deseaban por ser él y no por su dinero, no por lo que éste les pudiera dar carros, lujos, todos los detalles que, que les gustan a las mujeres, ¿verdad? La casa, la, la mansión. Y el Señor dice, ¿acaso es a mí a quien desean? Como gran rey que soy. ¿Me buscan solo por lo que les puedo dar? ¿A quién buscan o qué buscan de mí? Otra vez, una pregunta para cada persona. ¿Acaso es a Él quien deseamos? ¿O como gran rey que es lo buscamos solo por lo que nos pueda dar? ¿Buscamos los beneficios del gran rey? ¿O buscamos el corazón, el gran corazón del gran rey de reyes? Vayamos al versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? Mm. Escuché, una vez dijimos que la sulamita también es una prefiguración del Señor Jesucristo. Y en este versículo, lo que miramos, lo miramos en todo su esplendor. A la misma vez rey de reyes, pero a la misma vez hijo del hombre. Subiendo del desierto, acuérdense que él duró cuánto tiempo en el desierto, 40 días, 40 noches. Subiendo del desierto la columna de humo. ¿Se acuerdan de esa columna de humo que guió a Israel? Oliendo a todo. Polvo aromático, mirra e incienso. Qué bonito. Ese es nuestro rey. Y ese es nuestro humilde carpintero. Vayamos al versículo 7. He aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Una cosa que el Espíritu Santo reveló aquí cuando leí este versículo por primera vez en español y en inglés. La pregunta, ¿estamos en guardia, amados, o estamos dormidos en nuestros laureles? ¿Estamos despiertos con la espada, es decir, la palabra de Dios, sobre nuestro muslo? ¿La palabra en nuestra boca? ¿Tal como la espada que sale de la boca de nuestro gran amado en el libro de revelación? Recuerden, recuerden que si somos criaturas nuevas en Jesucristo, somos como Él. Vamos tomando la imagen de Él. Ya fuimos hechos a la imagen y semejanza del Creador del universo, pero al tomar... Al tomar las prendas nuevas, al lavar nuestras prendas en la sangre del cordero, asumimos más la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Debemos ser como Él, amados. Vayamos lo que dice, espadas y diestros en la guerra son estos, estos 60, 60 valientes. Me acuerdo de Gedeón y sus 300 hombres, 60 valientes que rodean la litera de Salomón, los fuertes de Israel. Y dice, por los temores de la noche es porque están en guardia. ¿Entendemos el significado, hermanos, de estar siempre en alerta por causa del enemigo? El enemigo en estos momentos está, anda peor que un león rugiente viendo a quién puede destrozar, a quién puede devorar. Especialmente en estos, en estos tiempos, en estos últimos días, ha pasado, ha sucedido algo donde de realmente se puede, no sé si les ha pasado a ustedes, donde realmente se puede presentir y se percibe que está atacando fuerte fuerte hermanos, porque les voy a decir, luchamos contra estos principados en las tinieblas, esos son los temores de la noche, luchamos contra esos principados en las tinieblas todos los días, porque al despertarnos el enemigo viene otra vez tratando de robar, de robarnos de lo que nos pertenece en Cristo. Y es por eso que tenemos que estar, que ser como Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Dice valiente, valientes, fuertes de Israel. Y como dice aquí, diestros en guerra, con nuestras espadas sobre nuestros muslos, la palabra de nuestro Padre, la ley. Caminar derechitos, amados. Caminar derechos. Vayamos al versículo 9. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Y el día del gozo de su corazón. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso termina! A recibir al Rey, se ha dicho, amados. A recibir al gran Rey, que es el gran Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, amados. Recuerden que Él no quiere religión. La religión nos salva. Y la religión no cambia, amados. La religión oprime y cansa, y cansa mucho. Mucho nos oprime. Su amado quiere que lo busquen en espíritu y en verdad, amados. Desea que lo busquen a Él por ser Él, por su corazón y por el corazón que les pertenece a ustedes, amados. Ustedes que son la Sulamita, la niña de sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Pido a Dios que este mensaje caiga sobre terreno suave en sus corazones, tierra blanda en sus espíritus. Que el Señor abra sus ojos espirituales. Que el Señor abra sus oídos espirituales. Y pido la sangre del Señor Jesucristo que esté... Que los cubra a todos los que me escuchan en este momento, que cubra sus almas, sus mentes, sus espíritus y sus cuerpos. Vean que el enemigo nos ronda, nos ronda, pero más grande es el que está en nosotros, amados, que el que está en el mundo. Recuerden, recuerden, tenemos que estar con la espada sobre el muslo. Diestros tenemos que ser en guerra. Diestros con esa espada, amados. Los quiero muchísimo. Y sepan que los tengo en mis oraciones, que pido a Dios por cada uno de ustedes. Los aprecio muchísimo. Y gracias por sintonizarse de nuevo en este podcast, que es su podcast, para ayudarlos a salir de ese valle de huesos secos para ayudarlos a elevar con el Espíritu Santo, para ayudarlos a llegar a construir una, una relación, a establecer una relación con el Señor Jesucristo. Les voy a dar un consejo que acabo de aprender. El 10%, amados, que se le da al Señor no solamente es por medio del dinero, de lo que damos en, en, nuestro, en nuestro diezmo. Es en el tiempo que le damos también al amado. Es en el tiempo. Muchos de ustedes quizás ahorita están preocupados por finanzas, por relaciones, por familias, por familiares, por situaciones y circunstancias que son personales a cada uno de ustedes. Y yo les quiero recordar una cosa. Cuando uno se preocupa Primeramente uno no le puede añadir nada, nada de nada, ni una pulgada a la estatura de uno, les voy a decir, preocupándose por las cosas, amados. Y los, yo les quiero recordar que cuando esos pensamientos empiecen, esas preocupaciones, quiero que hagan una cosa, búsquenlo aunque estén en el trabajo, aunque estén, este, donde quiera que se encuentren, quizás se puedan encontrar rodeados de personas, de una multitud, donde quiera que estén, cuando esos pensamientos, esas preocupaciones empiecen de nuevo, quiero que lo busquen, que lo busquen en su desierto, busquen el arbusto ardiente que... Jamás, jamás el fuego consumirá. Porque Él es el fuego consumidor, amados. Búsquenlo. Ahora, cuando estamos hablando de, de cuánto tiempo le damos a Dios, muchas veces no le damos el tiempo que Él merece. Y hoy aprendí una cosa que espero que también les bendiga a ustedes como me bendijo a mí. Me bendijo a mí son dos horas y cuarenta minutos, amados. Eso es lo que mínimo le debemos de estar dando a nuestro amado. Ahora, cuando estamos hablando de, de dar a nuestro amado, no solamente estamos hablando de, de estar en, postrados en oración y leyendo la palabra de Dios, porque el enemigo es muy astuto, amados. Cuando se han fijado, que cuando uno empieza a leer la palabra del Señor Empieza a bostecear uno, ya empieza, uno le empieza a entrar a un sueño, es el enemigo, amados. Quiere que nos dormamos a nuestros laureles. Entonces, y a veces cuando estamos en la oración también, eso, eso suele suceder. Y yo les quiero aconsejar una cosa: en esas dos horas y cuarenta minutos que pueden ustedes este, dividir durante su día, hagamos el intento de hacerlo, de darle más que cinco minutos, quince minutos al amado, al deseado. En ese tiempo lo que también pueden hacer es este, tomar un cuaderno y escribir um, escribir sus metas, escribir una oración de gratitud al Señor. Tome nota de las cosas por las que quieren darle gracias en un solo día. Pongan diez o más si gustan, y enfóquense en esas cosas. Toma muy poco tiempo esto realmente, pueden ser de 5 a 10 minutos y uno puede durar más tiempo y perder más tiempo en el teléfono que estar escribiendo en su cuaderno, pero yo les sugiero y les pido, les pido algo que yo hago, les sugiero que tomen su cuaderno, su pluma de tinta azul y escriban, escriban sus visiones para su vida, su visión dónde se miran, dónde, qué clase de metas les gustaría alcanzar, eso también es parte de pasar el tiempo con el señor, por lo que, porque lo que estamos haciendo cuando, cuando escribimos en este cuaderno, metas, planes, él es el que dice, escriban la visión, escriban la visión, amados, él dice nabacu que escriban la visión. Otra cosa que también pueden hacer es declarar sus afirmaciones durante el día. Muchas veces el enemigo va a querer venir a convencer, va a tratar de convencerlos de que ustedes no son hijos de Dios. Y lo hace por medio de personas. Por medio de personas quizás hasta muy cercanas de ustedes, que viven en sus casas. Yo les sugiero que tomen nota de algunas afirmaciones y digan yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios eso eso ahí amados cómo ayuda decir eso en voz alta yo soy hija de Dios yo soy hijo de Dios y una cosa que también ayuda muchísimo cuando uno está Haciendo oración. Si, si, les quiero sugerir algo. Si ustedes no hayan qué decirle al Señor en oración, nada más digan esto, amados. Bendito sea el nombre de Jehová Dios. Bendito sea el nombre de Jehová Dios. Eso, si lo repiten y lo repiten y lo repiten, así como lo hizo Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Mm. Cuando ustedes pueden repetir, repetir eso y decir eso en, en su desierto, en sus tribulaciones, en sus tinieblas, amados, eso es, eso es muy poderoso. Entonces hay muchas maneras de pasar el tiempo bajo la sombra del amado, bajo el manzano del amado. Orar. Leer su palabra, equiparse con la espada, escribir en sus cuadernos, escribir sus visiones, sus sueños, sus metas, metas que tengan que ver con el reino de los cielos. Es por eso que les sugiero que las metas que se alineen con el favor de Dios y con el reino de los cielos, vean que si se enfocan en Él, las cosas que uno miraba como montañas. Él <laughs> derrite, como él me dijo a mí. Te preocupas, haces de, las, haces de tus problemas montañas. Pero yo, yo derrito todo. Montañas, lomas, montes, todo, todo. Todo. Él tiene poder sobre todo, amados. Con eso los quiero dejar, los quiero, los quiero edificar con esa palabra. Espero que lo que acabamos de hablar hoy los ponga a pensar en su relación con su amado, en su búsqueda de Él. Hay que buscarlo, así como la sulamita. Así como ella lo buscaba, como ella lo busca, con anhelo, con deseo, con vehemencia, porque Él, Él siente un deseo vehemente por nosotros, amados, y eso incluye a Él, amado Espíritu Santo. Él nos guía a la presencia del amado. Soy Grace, su entrenadora de vida, su mentora. Escuchen. Tengo videos este en el canal de YouTube he estado subiendo bastantes videos últimamente y es por eso que <laughs> aquí me he atrasado un poco en este podcast. Este algunas palabras ahí que también pueden ayudarles si hablan por el momento ahorita han, he subido más en inglés, pero este para los que hablan inglés ahí pueden encontrar hay palabras este proféticas unas de esas palabras, con cada palabra profética este debemos de ir a pedir eh, confirmación con el padre amados, pero en esta temporada puede que alguna palabra profética sea para alguno de ustedes, así que les sugiero que si quieren gustan ir a mi canal, pueden mirar los videos, recuerden que ofrezco las conferencias telefónicas gratis. Este y también ofrezco consultas de 45 minutos para ustedes gratis. Hago entrenamiento introspectivo, entrenamiento para soltería, entrenamiento para creatividad, para estos para todos somos creativos, pero hay personas que no no tienen con quién hablar sobre sus ideas porque no hay muchas personas que apoyan las ideas creativas de otros. Es triste, pero es la verdad. Es, es, es triste decirlo. Este, y eso se debe a muchas razones. También hago entrenamiento de mentalidad y, por supuesto, entrenamiento de fe y espiritualidad. Los pues quiero muchísimo que Dios me los bendiga a todos. Recuerden, sigan elevando con el Espíritu Santo todos los días. Bendigan el nombre de su amado y bendigan la sangre de su amado. También eso les sugiero. Bendigan la sangre y no duden, amados. Cubrirse con la sangre todos los días, porque el enemigo no está jugando juegos, amados. Y nosotros tampoco debemos de estar jugando con lo más precioso que tenemos, que es el rey, nuestro amado. Hasta la próxima. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega para siempre, para siempre. Shalom, salah.